Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan desde los medios de comunicación, el canal de Congreso y en esta sala del Senado de la República. Estamos reunidos y reunidas el día de hoy para abordar uno de los temas sustantivos que tienen que ver con la nueva ley que habremos de dictaminar contra tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que en el marco de la reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, inciso A, el Congreso de la Unión tiene que diseñar, discutir y finalmente promulgar la ley secundaria en esta materia, que tiene que ser una ley única en todo el país, tiene la característica de ser una ley general. Y entre los temas importantes que tiene la ley, hay uno que es trascendental para México. Por su importancia es necesario atenderlo de manera particular. Hay recomendaciones de los organismos internacionales, particularmente el relator contra tortura que acaba de venir a México hace algunos meses, y prácticamente conmocionó a nuestro país al determinar que la tortura es generalizada en todo el país. Y entonces hay preguntas diversas, no en relación de la pertinencia o no de lo que el señor relator dijo sobre México, porque él está, tiene la potestad para decir lo que le plazca en función del análisis que él realice. Él pertenece a un organismo internacional al que nosotros, como Estado parte, me refiero a México, estamos vinculados, de tal manera que las instancias gubernamentales pudieran entrar en discusión si es cierto, si no es cierto, qué tanto no. Pero lo importante de nuestra discusión del Senado de la República, particularmente de quienes estamos al frente de algunas comisiones cuya materia es intrínseca a relacionarnos con ella, como es el caso de las comisiones en las que participamos, pero también es importante escuchar a quienes desde su quehacer político, desde su quehacer en la organización no gubernamental o desde su quehacer como parte del organismo autónomo en materia de derechos humanos, desde el ámbito donde las y los invitados que tenemos el día de hoy nos dirán, nos observarán qué es lo que piensan de uno de los temas importantísimos y trascendentales que deben estar en la ley, que forman parte de esta materia y que tienen que ver con el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Conviene recordar que la Asamblea de Naciones Unidas, cuando aprueba el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, en la resolución 57/199 del 9 de enero del 2003, este protocolo por su importancia, nuestro país, el Estado mexicano, determina que en cuanto entró en vigor este protocolo, determina dotar de la facultad para fungir como el mecanismo nacional de prevención de la tortura en México a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De tal manera que uno de los cuestionamientos que nos hacemos ahora que estamos discutiendo la ley secundaria es qué debemos hacer, cómo debemos enfocar en la ley, en la materia, el funcionamiento de este mecanismo que se encuentra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, desde el 11 de junio de 2007, o sea, ya hace muchos años. Vamos a hablar de eso y, por lo tanto, estoy muy contenta de que estén las personalidades que voy presentando a cada una de ellas en este conversatorio, en primer lugar saludándolas y pidiéndoles que desde su ronco pecho digan lo que quieran. En primerísimo lugar, voy a nombrarlas a todas y luego les doy la palabra. Verónica Berber, que viene representando a la organización que se llama Asilegal, que es Asistencia Legal por los Derechos Humanos Asociación Civil.
a María Sirvent Bravo, que es coordinadora institucional de otra organización que se llama Documenta, al maestro Miguel Sarre, que además de haber formado parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, es un investigador de un gran reconocimiento en la materia, desde, por supuesto, de diversas instituciones, particularmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el licenciado Ernesto López Portillo, que es el director ejecutivo de INCIDE, que es el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Asociación Civil, a la doctora Ruth Villanueva, que es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al doctor Miguel Nava Alvarado, que es el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Es la Comisión de Derechos Humanos, organismo autónomo en el estado de Querétaro. Y posteriormente se integrará el señor subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, el doctor Eber Omar Betanzos, un poco más tarde. Pues a ustedes les doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros. Y comenzaremos dándole la palabra a la licenciada Verónica Berber Calle, para que desde su organización nos platique, nos diga cómo ven, en base a su experiencia, cómo ha funcionado este mecanismo, cuáles son los retos que tenemos en México, y desde su organización también nos importa de manera particular qué es lo que están pensando que debemos tomar en consideración en la nueva ley. Gracias.